¿Sabías que desde 2010 Argentina cuenta con la Ley Nacional de Salud Mental? Esta ley protege los derechos de las personas con padecimiento mental en todo el país. Presume la capacidad de todas las personas, aun cuando estén internadas. Concibe al usuario de salud mental como una persona activa y partícipe en las decisiones de su vida. Concibe instancias de internación en hospitales generales por periodos breves y como último recurso. Prevé abordajes interdisciplinarios e intersectoriales fuera del ámbito hospitalario. Prohíbe la creación de nuevos manicomios y recomienda la creación de dispositivos nuevos y alternativos insertos en la comunidad. Establece la medicación solo con fines terapéuticos y no como castigo. Para que esta ley se cumpla, es necesario la creación de un órgano de revisión. ¿Qué es un órgano de revisión? Es un organismo autárquico que debe supervisar las internaciones y las condiciones de las mismas en instituciones públicas y privadas. Recibir denuncias y accionar en caso de irregularidades. Solicitar a la justicia medidas urgentes para revertir situaciones de vulnerabilidad de derechos. Garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con padecimiento mental y de aquellas en proceso de evaluación de capacidad jurídica. Controlar el cumplimiento y la aplicación de la ley. Por una Mendoza con órgano de revisión. Por una Mendoza sin manicomios.